primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Día de Pascua, en la época, en el año, en la Semana Santa de la peste. Sería maravilloso que hoy hubiéramos podido abrir las iglesias de par en par. Espalancate le porte a Cristo, decía San Juan Pablo II. Abrir las puertas de par en par. Hubiera sido bellísimo que la epidemia hubiera estado vencida y que hoy las iglesias de todo el mundo no solamente repicaran a gloria las campanas, sino que también pudieran acoger la multitud que estoy seguro de que hoy sí habría llenado los templos. No es así. En la mayor parte de los sitios siguen las restricciones y aunque en lugares que han sido punteros en las consecuencias de la epidemia, enfermos y muertos como Italia o España, la situación empieza lentamente a mejorar, sin embargo, aún sigue siendo una situación grave. Pero nadie nos puede quitar la alegría de celebrar la resurrección del Señor. Imaginemos, supongamos, a una mamá que su hijo, a pesar de que no está en el límite, en el marco de la edad de mayor riesgo, porque es joven, 33 años, supongamos que esa mamá le dice, su hijo estaba contagiado, usted ya lo sabe, estaba muy grave, estaba en la UCI, lleno de tubos con el respirador, pero mire usted, lo siento, ha muerto. Bueno, gran dolor para esa mamá, imagínate además que es viuda y que es su hijo único. Da igual si el hijo es único, si hubiera sido 5. Pero imaginemos que es viuda y que tiene un hijo único de 33 años que ha muerto. Bueno, sigamos imaginando. Unas horas después le informan, llaman de nuevo a la mamá que está en su casa, con las personas con las que vive, porque era hijo único, pero en fin, está con unos amigos. Y le dicen, ha habido un error, no sabemos qué ha pasado, pero efectivamente su hijo estaba muerto, el médico certificó, pero ahora está vivo. ¿Pero qué ha podido ocurrir? Pues no sabemos, la verdad es que se acercó por allí un doctor y el doctor traía una cosa que le habían dado y se lo puso, le hizo oler y su hijo está vivo. Le hemos vuelto a conectar el respirador y está saliendo adelante. Está todavía grave, pero está notablemente mejor y posiblemente, si no hay sorpresas de nuevo, pues en pocos días le daremos el alta. ¿Qué experimentaría la mamá? Una extraordinaria alegría. Una gran alegría. Bueno, pues imaginemos que esto fue lo que experimentó la Virgen María. Con algunas diferencias, lógicamente, ella la había visto morir, ella la había tenido muerto en sus brazos, Jesús había muerto torturado, era una llaga viva el Viernes Santo por la tarde. Para ella no fue una sorpresa la resurrección de Cristo, no lo fue porque ella creía. Seguramente era la única que creía, la única, porque ni siquiera las otras mujeres que estaban con ella, pues por ejemplo María Magdalena, que aparece en el Evangelio de hoy, ni siquiera ellas creían que Jesús iba a resucitar. Seguían dándole cuidados a su cuerpo muerto, pero ya no creían en nada más. La Virgen sí.
La Virgen, sí. Recuerdo que en una ocasión San Juan Pablo II dijo que a él le parecía, naturalmente no era un dogma de fe y no había por qué creerle, era una opinión suya, que a él le parecía que el Señor, a quien se había aparecido por primera vez, antes que a las mujeres que habían ido en la madrugada al alba del domingo al sepulcro, quien se había aparecido a primera vez era a su madre. Y si eso fue así, a mí también me parece eso, pero bueno, es una opinión. Si eso fue así, la Virgen se llenó de inmensa alegría, pero no tuvo ninguna sorpresa, lo sabía. Cristo iba a resucitar, Cristo ha resucitado. Pero, volviendo con el ejemplo anterior, ¡qué inmensa alegría para esta madre! Y además otra cosa, no solo alegría. Seguramente diría, me gustaría ver al médico que ha hecho posible a mi hijo. Quisiera verle, quisiera darle personalmente las gracias. Me dirían, bueno, ahora con la epidemia nadie puede moverse. Bueno, da igual, cuando esto pase, por favor, denme sus datos o denle a él los míos. Quiero verme con él, quiero darle las gracias. Y si mi hijo ha salido ya de esta, pues también los dos juntos iremos a darle las gracias. Además, estoy seguro de que los del equipo médico de ese hospital le dirían a ese doctor, oye, pero ¿qué has hecho? Cuéntanos, tenemos muchos otros pacientes así. ¿Qué le has dado? Estaba muerto, estaba certificada su muerte, llevaba ya varias horas muerto, de hecho el cuerpo ya estaba frío. ¿Qué has hecho? ¿Qué medicina extraordinaria? Si algún médico fuera creyente de esos que estaban en el equipo, le dirían, ¿qué medicina milagrosa? ¿Qué has hecho? Cuéntanos. Y el otro les diría, pues sí, tengo efectivamente una medicina extraordinaria. Y os la voy a decir porque además es muy fácil de conseguir y la puede utilizar todo el mundo y acabamos con la epidemia. Pues yo creo que esos tres sentimientos son los que tenemos que tener hoy. En primer lugar, alegría. Cristo está vivo. Alegría porque Cristo está vivo. No podemos entenderlo. O por lo menos no podemos entenderlo en todo si no le amamos. Por eso he puesto el ejemplo de la madre. Podía haber puesto el ejemplo de un hijo, del esposo, de la esposa, de una persona fallecida. Quizá nadie como una madre o como un padre. Tu hijo está vivo. ¡Qué alegría tan grande! Tan grande como fue el dolor. Mayor incluso que el dolor. Cristo está vivo. Y si Cristo está vivo, todo lo demás, y mira que hay muchas más cosas, problemas económicos, problemas de salud, todo lo demás ya no importa tanto. No digo que no importe nada, pero ya no importa tanto. Mi hijo está vivo. Aquella persona a la que amo por encima de todo está vivo. Si amáramos a Jesús como le han amado los santos, como le amó la Virgen María, como le amó San Pablo cuando dijo esto de que para mí la vida es Cristo y una ganancia morir, o como le amaba Santa Teresa, vivo sin vivir en mí, que tan alta dicha espero que muero porque no muero. Si amáramos a Jesús como le han amado ellos, no habría una noticia más grande, una alegría mayor que esta. Cristo, nuestro Dios, nuestro amor, Cristo está vivo. Después habría agradecimiento. Agradecimiento en la historia que he imaginado, agradecimiento al médico, pero en este caso agradecimiento a Dios, porque Dios es el médico. Agradecimiento a Dios, ¿y por qué? ¿Por qué agradecimiento, en este caso a Dios, en la historia que he imaginado, al médico que con una medicina extraordinaria ha curado, ha hecho resucitar, revivir a ese muchacho muerto? ¿A Dios por qué tengo que tenerle agradecimiento por la resurrección de Cristo? Primero, porque con la resurrección de Cristo no hay ya ninguna duda de que hay resurrección. Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos. ¿Cómo no agradecer esto? Las personas que ahora mismo están sufriendo porque han perdido a sus familiares tienen que volver a escuchar y creer esta maravillosa verdad y tienen que volver a recuperar, si la perdieron, la certeza de que hay vida eterna. Cristo está vivo. Los que mueran con Él resucitarán y resucitarán para vivir con Él. Se lo dijo Él a Marta, la hermana de Lázaro, cuando llegó a Betania y no
fueron muchos días antes de su propia muerte. Cuando le pregunta a Marta, yo soy la resurrección y la vida, ¿tú crees esto? Y ella dice, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Jesús le dice, el que crea en mí no morirá para siempre. Por eso, gracias Señor, porque hay vida eterna. Quizá no vaya a morir del coronavirus, moriré de otra cosa. Quizá no vaya a morir mañana, moriré cuando Dios quiera, pero moriré. Y quizá esta persona amada pues salga de este problema y pueda disfrutar de tenerle de nuevo en mis brazos cuando salga del hospital. Mañana él o yo tendremos que despedirnos definitivamente. Lo maravilloso no es que te den unos años más de vida o unos meses. Lo maravilloso es que te dan la vida eterna. Eso es lo maravilloso. Y eso es Cristo. Solo Cristo quien nos lo da. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es el que ha roto el sepulcro. Nuestro sepulcro. Cristo es el que nos abre de par en par las puertas del cielo pagando el precio de su sangre. ¿Cómo no tener agradecimiento? Además nos diría como el médico, mira, esta receta, esta medicina que es gratis, se puede adquirir el producto gratis porque está en cualquier sitio, esta medicina vale para todo el mundo. ¿Y cuál es la medicina? La fe. El que haya muerto, si cree en mí, vivirá para siempre. Repito, la muerte tiene su poder. Tiene su poder. Y a todos nos alcanza. Nos va a alcanzar. La muerte tiene su poder. Pero la vida tiene un poder mayor que la muerte. Y podemos entrar de la muerte a la vida si nosotros creemos en Dios. Por eso es por lo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para evangelizar. Porque ese es el secreto de la vida aquí en la tierra, y es el secreto de la vida eterna. El que haya creído en Cristo, aunque haya muerto, vivirá para siempre. Si nosotros creemos en esto, y lógicamente, si creemos y vivimos de una forma coherente con la fe que tenemos, o por lo menos en el último minuto decimos, perdóname Señor, me duele tanto haberte ofendido, viviremos para siempre. Y esto es lo más grande que nos puedan decir para los nuestros y para nosotros. Hay vida eterna, hay vida eterna. Y puedes acceder a ella a través de la fe y de las obras coherentes con esa fe. Sin las obras, pues estás rechazando tu fe, estás matando tu fe, y por lo tanto será una fe que no sirva, que no te dé la vida. Debemos alegrarnos con María y como María porque Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Tenemos que agradecer porque nos ha abierto las puertas del cielo. Y tenemos que intentar que cuantos más mejor conozcan a Cristo, tengan fe en Él, porque esa es la clave, la llave que abre las puertas de ese cielo, la llave de la vida eterna. Que así sea.